ya. Dale así, Agustina. Sí, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿quién fue Santiago Pampillón y cómo y en qué contexto se produjo la manifestación que desembocó en la muerte del estudiante? Sí, Santiago Pampillón es un militante estudiantil, pero que además es obrero. Y la manifestación es una manifestación en contra de la dictadura de Onganía, y en ese contexto la represión de la policía termina en la muerte de Santiago Pampillón, y obviamente se convierte en un ícono, obviamente, de la resistencia a la dictadura. Fundamentalmente por ser la primera víctima en Córdoba del movimiento estudiantil de la represión de la dictadura, pero además por esa doble condición que tenía, que era obrero y estudiante también. La dictadura de Onganía no solo que prohíbe los partidos políticos, sino que interviene, digamos, todas las instancias de participación, y en el caso de la Universidad de Córdoba, o sea, las autoridades son designadas por la propia dictadura de Onganía. El cordobazo tiene lugar en los días 29 y 30 de mayo, digamos. El 30 de mayo ya comienza la fuerza de seguridad a hacer triunfar la represión. Los principales, obviamente, referentes del cordobazo son Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López. Elpidio Torres, o sea, secretario general de la ESMATA, o sea, el gremio más numeroso en el cordobazo. Agustín Tosco de Luz y Fuerza, un gremio muy organizado, y en el caso de Atilio López, por un lado por su gremio, que es el de la UTA, pero aparte por ser, digamos, un referente, digamos, del sindicalismo peronista combativo, y obviamente que si bien el cordobazo es un hecho fundamentalmente obrero, es claramente acompañado por los estudiantes, sobre todo en el barrio de Clínicas. Lo que sucede siempre en barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el barrio Clínicas cuando es ocupado. Hay un antagonista común, que es una dictadura que está restringiendo derechos tanto estudiantiles como sindicales. Y el movimiento estudiantil tiene una participación activa en el cordobazo, o sea, hay asambleas previas, hay muchos canales. Pero recordemos, digamos, que los canales de participación institucional están ocluidos. O sea, la FUC tiene participación, pero también hay muchísimas formas, instancias de autoorganizativas de los estudiantes que no necesariamente se canalizan por intermedio de la FUC. Obviamente que el cordobazo reafirma esta valoración positiva de la Unidad Obrera Estudiantil, esta valoración positiva de la figura del estudiante obrero. O sea, el cordobazo tiene múltiples consecuencias, pero en lo relativo a la relación obrero-estudiantil, la reafirma, sobre todo pensando en una figura como Tosco, digamos, que era muy no solo que aglutinaba el sindicalismo independiente con el sindicalismo peronista, sino que además aglutinaba mucho al sindicalismo con el movimiento estudiantil. O sea, el Sindicato de Luz y Fuerza también era un espacio donde los estudiantes se podían reunir cuando otros canales estaban ocluidos, por ejemplo. Con la solidaridad combatiente con que ha actuado este maravilloso movimiento obrero y este maravilloso estudiantado y todas las fuerzas populares y patrióticas, saludamos a nuestra pueblo y le decimos que pese a la prisión, que pese a las persecuciones, todos los argentinos, la lucha sin claudicaciones contra la dictadura. La consecuencia del cordobazo es que precisamente la dictadura de la Revolución Argentina queda herida de muerte, y el gobierno de Onganía especialmente queda herido de muerte, que un año después, con el secuestro de Aramburu, termina siendo depuesto por sus propios por los propios militares, pero donde ya se está pensando claramente en la necesidad de una salida democrática. Pero además, en el caso de Córdoba, si bien el cordobazo es consecuencia de un proceso de lucha sindical previo, digamos, no, no,
no es casualidad que sea en Córdoba, donde hay un sindicalismo claramente combativo, sino que también potencia un ciclo de protesta obrero mucho más dinámico también. Recuperar una imagen parecida a esta, pues.